Con la llegada de la temporada veraniega, muchos nicaragüenses se alistan para visitar los diferentes balnearios del país, entre estos la Laguna de Apoyo en Masaya. Por eso la Cruz Roja de este departamento se prepara para dar cobertura a estas actividades de verano. Cruz Roja eh, Filel Masaya, como todos los años, va a estar dando cobertura en el balneario de la Laguna de Apoyo los días 14, 15, 16 y 17. Vamos a contar con un total de 63 voluntarios de las diferentes especialidades eh, en apoyo psicosocial, primeros auxilios y salvamento acuático. Eh, vamos a estar en el sector de Monteverde. Vamos a tener el total de ocho puestos eh, de guardavidas y un puesto central de atención prospitalaria. Aunque ya es de sumo conocimiento que la laguna de apoyo es bastante peligrosa para quienes no conocen sus aguas. Es necesario tomar las medidas de precaución para evitar tragedias en las familias nicaragüenses. Eh, toman medidas alcohólicas, no ingresar al agua, acatar las recomendaciones que van a estar eh, brindando los guardavidas y, y respetar los límites de playa. En esta semana mayor, el personal de la Cruz Roja de Masaya estará distribuido entre la Laguna de Apoyo y la ciudad de Masaya para atender cualquier eventualidad que se le presente. Nosotros contamos con, eh, con dos unidades, una unidad va a estar en terreno, en la laguna de apoyo y la otra va a estar acá en base para dar cobertura a todo el departamento eh, que, de lo que es accidentes y atenciones médicas. Eh, también eh, el consejo para los conductores es revisar el vehículo eh, antes de salir, si ingiere bebidas alcohólicas, no manejar y manejar con precaución. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Doela Vilker, Gallegos.